dispuesto junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más amorosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deliciosa, soy la más. Eso por aquí, eso por allá, un poco más y cae. Envíame, invítame, júntame, lárame. Yo no escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby. Mira cómo triunfo, baby. Levanto mi nombre, baby. Soy formidable, soy insuperable.
Hace calor, me suda la vagina. Yo estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido, porque esta es la sexta vez que estoy parado aquí y me complace mucho ver lo que hemos logrado en 6 años. Que hemos creado una gran familia, un grupo sólido de egresadas y hemos aportado muchísimo a una industria drag mexicana fantástica. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Miren, yo hoy vengo a entregarles también a ustedes los 6 dones que les di a nuestras feminosas. Gratitud, respeto, creatividad, empatía, profesionalismo y humildad.
porque luego hace falta mucho, la verdad, ¿eh? Pero bueno, ahora quiero presentarles a alguien fabulosa que ya tenía nuestros corazones desde la segunda temporada. Pero con esta sexta temporada terminó por tener un lugar en nuestros corazones. Nuestra reina de la segunda temporada, con ustedes, Alexis 3XL. ¿Cómo estamos, Pepsi Center? Alexis la más, Alexis la más, Alexis la más. Qué bonito ver el gran recinto lleno, reventando. Oye, sí, y además que se pusieron los grandes atuendos, ¿eh? Todas se ven muy guapas. Yo no me explico cómo pueden estar sentadas, amigas. ¡Ah, sí! Oye, qué bueno que yo estoy parada. Nuestra reina de la primera temporada, Débora, yo no sé cómo está con el corsé y el miriñaque. Amiga, puedes respirar, ¿estás bien? Bueno, es que no sé si sepan, pero todo este brilloteo es gracias a el aire de nuestras alas llamado 2X. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Justamente, amistad. Y así como tú lo mencionaste, que ya era tu sexta vez en este escenario con este micrófono, hoy es mi primera vez. ¡Ay! Hoy es mi primera vez y estoy emocionada, pero yo me lo estoy jugando todo porque confío en mi 2X. ¿Cómo se quedaron? Frías, ¿eh? Pues hay que confiar en nuestro mix y dar todo en este escenario. Y es momento de recibir a nuestra fabulosa conductora. ¡Con ustedes, Marisol! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué bonita! Y ahora sí. ¡Qué coraje! ¿Listas para esta gran noche? Bienvenidas a la gran final de este sexto sentido. Bienvenidos todos. ¿Cómo estamos? A brillar con todo esta noche, porque espero una noche maravillosa. Sin duda, nuestras feminosas se han preparado para esta noche que va a ser mágica. Pero antes, agradecerles, por supuesto, a nuestro público, el más chingón que está aquí con nosotros presente y que siempre esté apoyando. Y, por supuesto, a todos nuestros aliados que lo hacen posible. Porque recuerden que esta noche la ganadora no solamente se lleva su reconocimiento y su aplauso, que ¿cómo dice el aplauso? ¡Eso! Se lleva también 600,000 pesos en efectivo. ¡Wow! Esa propinita la queremos todas. 80,000 pesos en productos NYX Cosmetics. Un año de internet, cortesía de Total Play, para ser la más conectada. Agradecemos, por supuesto, a 2X Lager por seguir creyendo en este sueño, a Zoe Water por mantenernos hidratados toda esta temporada. Y recordemos que cargar en gasolineras BP siempre estará bien pensado. BP, la más brillante. Por supuesto que tenemos que agradecer a todos nuestros aliados que hacen posible este sueño. Agradecemos también a LGBT Móvil y le damos la bienvenida a Story, que es una tarjeta de inclusión financiera. Gracias por sumarse a la familia de La Más Draga. Un agradecimiento especial a Noli Producciones y a todo su equipo por apoyarnos incondicionalmente para hacer esta final. Y como siempre decimos, gracias a nuestro público, el más chingón. Vamos a nuestra parte preferida, que es presentar a todos nuestros jueces, que serán los encargados de elegir a la más. Le damos la bienvenida a nuestra hermosa Raquel. Es que no me veo dónde está el agujero. ¡Aquí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué hermosa, Raquel! Gracias, Marisol. Estás listísima para esta gran noche. Ay, pues mira, corriendo venía, pero ya listísima. ¿Cómo te sientes? Me siento... Gracias, gracias. ¡Hermosa! Me siento feliz de haber llegado a la final de este sexto sentido. ¡Eso! Una vueltecita, queremos una vuelta, Raquel, ¿sí o no? Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Ay!
Ha sido más hermosa. Va a ser una noche espectacular. Así es. Yo te pido que tomes asiento. Muchísimas que tomes gracias, nota, Marisol. Porque esto se viene. Vamos ahora a presentar a una. Yo cuando digo mexicana chingona. ¡Ah! ¡Yari Mejía! Y que viene como toda una muñecota y que se siente el aplauso. ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa muñeca se nos escapó de la juguetería! ¡Mi Yari! Y también le pedimos una vuelta, vuelta. ¡Vuelta! ¡Qué preciosa te ves, mi Yari! Te ves radiante. Pero sobre todo queremos saber cómo te sientes esta noche, que sin duda ha sido de mucho trabajo y llegó el día. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. No saben todo el amor que les tenemos. Gracias por permitirnos un año más estar aquí y ser esta comunidad tan hermosa aquí toda junta, brilloteando y divirtiéndonos. Y vean esta belleza de Marisol, por favor. ¡Qué belleza! Por favor, pero si esa muñecota... Oye, mi Yari, ¿vienes muy exigente esta noche? Va a haber putazos, o ya avisé. Va a haber putazos, jalón de greñas y todo. Porque aunque sea la final, ya la pueden cagar, se pueden meter el pie, o a ver, o quizá no, o me callan el hocico. Todo puede pasar. Ahorita traigo el hocico bien desocupado, entonces mira, todo puede suceder. Todo puede pasar esta noche, mi Yari. Así que disfruta esta noche, como tú sabes. Queremos tus críticas, como las esperamos, y... toma, pasar tu lugar. Gracias. ¿Y quieren más? Eso me gusta porque viene nuestra queridísima Letal. ¡Qué maravilloso atuendo traes esta noche, mi amor! ¡Mi amor! Como siempre, sorprendiéndonos. ¿Cómo vienes esta noche? ¡Muy contenta! ¡Estoy muy contenta! ¡Mira cuánta gente tan chingona y hermosa! ¡Con toda esa energía! A ver, un... ¡grito, grito! ¡Mi amor! ¡Eso, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Mi amor! ¡Ay, no voy a caber en esta silla! Yo también los amo. Oigan, y tenemos a una invitada muy especial... ¿Quién es? Sí, ha sido tendencia en redes sociales. Yo les voy a dar una clave. Tendencia de mujer. ¡Vanessa 4K! Sientes de estar este sexto sentido con esta gente que te está recibiendo tan espectacular. Me siento muy contenta, muchas gracias de mujer a todo el público. Me siento un poquito nerviosa porque es la primera vez que estoy rodeada de tanto amor, de tanto cariño. Muchas gracias, muchas gracias. De mujer, oye, de mujer, de mujer, de mujer, de mujer. Yo con ese recibimiento simplemente como pez en el agua disfrutaría esta noche con tanto amor de mujer. Se nota que la gente te ama y que están felices de que estén en este sexto sentido. ¿Sí o no? Ay, no, pues muchas gracias, Marisol. Yo me siento contenta,
con todos los fans, con todo el público, con los productores que me invitaron aquí a La Más Draga de Mujer, porque todo es de mujer, hasta tú, Marisol, de mujer. Venimos de mujer. Claro. Sí. Y pues nada, ahora sí que gane la mejor en el nombre de Santa Lana del Rey, porque así debe de ser. Me encanta. Dile algo a toda la gente que te ama. No, pues agradecerles, porque sin el cariño de ustedes no fuera posible esto. Muchas gracias a todos los fans de Mujer. Bienvenida, disfruta, sea una gran noche. Oigan, y llegó la hora de presentar el primer reto de la noche. Lo que más amo de México. ¡Que inicie la macumba! ¡Es momento de vibrar! Caliente.
Muy buenas noches, Pepsi Center. ¿Cómo andamos? Hola, hola, mis muchachos alegres. ¿Cómo andamos? ¿Qué dice mi gente allá en casita? ¿Ya todos listos? Oigan, nosotros estamos de verdad muy emocionados de celebrar al talento drag esta noche. Y también estamos muy emocionados de qué, diles, Venenito. Pues de continuar con la fiesta. Pero una fiesta no puede continuar, pues, sin alcoholito, ¿qué no? Claro que sí, claro que sí. Por eso queremos agradecer a nuestro orgulloso patrocinador aquí, que gracias a él todo esto es posible, a nuestro tequila favorito. Negro Zafiro. Negro Zafiro, la más. Y pues bien, el Negro Zafiro siempre ha sido un gran patrocinio para nosotros, el cual pues hace que estemos celebrando todas, todos y todes, y brillando sin etiquetas, ¿por qué no? Así es, un aplauso, por favor, Pepsi Center. Lo que sigue en esta, su noche favorita, que es... ¡El show de las muertas! ¡Y lo saben de mujer! ¡Mujer! ¿Tienes mi mameluco listo? Si no, para irme a buscar algo a la paca con las 3Bs. Bueno, bonito y barato. O me voy con la vieja confiable, top y tanga. Pelucaza, cuerpaza, rostraza. ¿Qué dices? Apostar paredes anales. ¿Alguien pidió culo? Llegó la que domina, la fiera en la tarima. Esa que te saca del bolsillo la propina. La chica de Vallarta, ¿qué te puedo decir? Te subiste en todo el evento, te voy a hacer venir. Llegué para quedarme, se dice por ahí. Lo dicen en Jalisco, también en Nayarit. Yo no vendo vestuarios, yo vendo talento. Si quieres comprobar, en la noche te lo muestro. Durando está en la casa, con toda la raza. Vamos a forjar así que cágale mis chavas. Venga, despica, forja pelirrola. Nubes de humo en toda la zona. Los ojos como chinos, rojos como diablo. Te quitaré a tu vato, no puedo evitarlo. Seré recordada, perra legendaria. Yo soy la más potra, está con cara blanca. Gritona, escandalosa, sabrosa, peligrosa y bien culona. Culito trabajado, nada operado. Y las que me critican me hacen los mandados. Y con poquita tela, portada de novela. Enseño mi culo y si falta tu abuela. Mi dura no se disfruta, escucha, no hay duda. Como pagues te lo sirvo, yo no ocupo ayuda. Yo sé que te gusta, ¿verdad que sí? No puedes dejar de mirarlo. No te puedes resistir al durazno. ¿Listas para el perreo? Sí, aquí vamos. Ajá. ¡Rá! Llegó la tentación, ya no ocupo probación. Con solo una tanga, tengo una revolución. Feminista, tengo toda la autoestima. Inalcanzable, soy una diva. Inalcanzable, está divina. Wow.
original. Muévete, yo fui primero. Siempre he estado en el cabero. Una diva argentina, nadie pasó de mi esquina. Muévete, yo fui primero. Siempre he estado en el tablero. Una diva argentina, nadie pasó de mi esquina. Divina. Nadie pasó de mi esquina. Peligrosa. Yo voy primero. ¿Fui mucho para ti? Escuché todo lo que andas ladrando de mí. Y ahora que estamos frente a frente, asunto. Para eso me gustabas, pobre perra. Me fui a pasear el sábado a la pulga. Para las ofertas, como yo ninguna. Me veo bellaca con ropa de paca. Y tú con tus marcas te ves barata. Al 2x1, compra esta sata. La gente me grita, guapa, guapa y guapa. Asunto. Asunto. Bailo como mujer, hablo como mujer. Parezco mujer, pero soy hombre. ¿Le entras, bebé? El rostro de mujer, la cuerpa de mujer. Huelo a mujer, pero soy hombre. ¿Le entras, bebé? Welcome to Mexico, perra. Amárrame, muérdeme, sótame, súbeme, baby. Mañana me tratas bonito. Pégame, escúpeme, tócame, rompeme, fóllame, nene, ponme de perrito. Sacúdeme, tópame, chúpame, méame, baby. Mañana me tratas bonito. Engáñame, písame, cómeme, bésame, fóllame, nene, ponme de perrito. Warf, warf, warf. Miau, 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 miau. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo morirán ustedes, perras, que se las clava tanta gente? Saca la cheve, saca la mota, ponte borracho con esta loca. Jálame el pelo, chúpame toda, después dame tronco arriba de la troca. ¿Quién
me contrata, no se equivoca. Quieren poquito de esta cabrona. Pon el dinero, yo pongo la cola. Bebé, dame shot directo de tu boca. ¿Necesitas mi identificación? Este rostro icónico es mi identificación, perra. Asunto. Esta perra inmunda es una ninfómana mitómana, compra seguidores y además es mala perdedora. Nunca confíes en ella. Siempre estoy dando la nota. Uy, qué bombón, soy la original.
chapi, trip trap trapi. Pero muy atroz tienen aquí, pa que truene la chapi chapi. Coñazo, dale, coñazo, coñazo, dale, coñazo, coñazo, dale, coñazo. Que me ponga recha, que me ponga recha. Dispara, mami, dispara, dispara, papi, dispara, dispara, mami, dispara. Que me ponga recha, que me ponga recha. Eres un amigo malo, 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 malo. Que la sale por el pelo, 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 pelo. Yo también se lo jalo, 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 jalo. De esa cosa que no es celo, 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 celo. Me levanté. Por mamá hueva. Chocando más, chocando más, chocando más.
Zafiro, hermano, eso es todo. Esperamos que la estén pasando increíble esta noche. ¿Cómo andamos? Ya bien glu glu glu, ¿verdad? Ya las vi por allá. Oigan, esta noche las sorpresas no terminan. ¿Ustedes quieren conocer a nuestra quinta finalista? No es cierto. Pero lo que sí tenemos siempre son sorpresas para todos ustedes. Así es. Miren, esta chica que va a pasar aquí con nosotros no es finalista, pero es alguien muy querido por todos nosotros. Es una reina. ¿Y por qué no decirlo? Madre de los venenos. ¿Ah? Así es, también te casó, venenito, ¿eh? Ay, sí, un saludo a mi esposo que anda por ahí. Por ahí, saludotes. Oigan, pues nosotros tenemos el gusto de presentarles en este escenario a Alexis 3XL. Me llega mi roqueo, tengo pista. Me das tu sal.
¿Qué se siente esa energía en el Pepsi Center? Ay, sí que nos han sorprendido nuestras feminosas. Y vamos con el siguiente reto de la noche, porque sin duda, este, escúchenme bien, presten atención, porque este reto es el último y es el que se decide para ver quién se lleva la corona. Yo quisiera saber si están listos para conocer quién es la más 360. Y quiero que le den un fuerte aplauso y la bienvenida para este reto a nuestra queridísima Juana Guadalupe. ¡Se escucha el grito para Juana Guadalupe! ¡Ay! ¡Los veo muy contentos! ¡Qué espectáculo! Yo quisiera saber, nuestro panel de jueces, cuáles son sus impresiones. Y, por supuesto, empiezo con mi diosa Raquel. ¿Cómo viste este gran reto de nuestra querida y adorada Juana Guadalupe? ¡Juanita! A ver, yo quiero escuchar lo que estaban diciendo hace un momento, porque ella se fue adentro y no entendió. Juana. Juana, qué maravilla verte brillar así. Qué emoción verte bailar así. No esperaba que nos ibas a dar los prohibidos esta noche. Los sacaste. Y de verdad, a mí me dejaste
enamoradísima. Yo quiero más de Juana Guadalupe, mucho más. Ay, oye, cuánto cariño. Antes de seguir con mi querida Yari, quisiera saber cómo te sientes. Es el momento más feliz de toda mi vida, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Ay, se me china la piel, hermosa! ¡Qué hermoso momento! Mi mexicana chingona, mi querida, hermosa muñecota, Yari, ¿cómo viste esta belleza? ¡Juana! Me dejaste haciendo origami con mi papel de estúpida aquí sentada. Lo hiciste maravilloso, estabas feliz, contenta, gozaste, llevaste con mucho orgullo tu tradición. No se escucha. ¡Que no se escucha! ¿Ya me escuchan? ¡Chinguen a su madre! ¡Ya se escucha! ¡Ah, no, que no escuchaban, culeras! A ver, mi amor. ¡Juana Guadalupe! ¿Sabes qué es lo más chingón? No es solo ver tu maquillaje pulido, es que te sientes orgullosa de ti. Sé que tu padre desde el cielo se siente orgullosa de ti. ¡Pinche vieja! Ahí está contigo a un lado. Y te dice que te ama y que te quiere porque eres su hija. Venga, disfrútalo. Es tu noche, hermosa. Es tu noche. Tú puedes con eso y más. Allá arriba te están dando todo esto. Venga. Y también es la primera vez que mi mamá y mis hermanas vienen a ver un show mío. ¡Eh! ¡Un aplauso para la familia de Juana! ¡Qué hermoso, Juana! No dejas de sorprendernos. ¿Alguna? Vamos ahora contigo, que te veo extasiada, mi querida Vanessa 4K. ¡Ay, dónde está la mamá Guadalupe! ¡Ay! ¡Qué orgullosa debe de estar de aquí, de mi querida Juana, esta noche! Que a todos se nos está enchinando la piel. Disfruta, es un momento increíble. Te lo mereces porque es fruto de todo tu esfuerzo, todo tu trabajo. Y por eso esta noche estás triunfando como lo estás haciendo. Y vamos ahora con la crítica, el comentario de nuestra querida Vane. ¿Qué pasa por tu mente? Wow, Juana Guadalupe de mujer. ¡De mujer! Me encantó cómo disfrutaste ese 360, ¿eh? Bailaste de más. Hasta que le llegó competencia a Madison con Pavoneando. Me encantó, Juana Guadalupe, me encantó. Felicidades, felicidades, bebé. De mujer. De mujer. Gracias, mi querida Juana. Disfruta. Ya me voy. Te vemos al ratito. Un aplauso para despedir en este reto a Juana. ¡Qué hermoso cariño! Gracias por esa energía, de verdad, a nuestro público el más chingón. Y quiero que con esa misma energía, ese mismo entusiasmo, recibamos para este gran reto a nuestra queridísima ¡Aries! ¡Queda con ustedes! Aguante. Con tu odio yo facturo cabalgando bien chingona, voy pa' lejos. Los esmagos.
se siente el aplauso para mi querida Aries. ¡Qué talento! Multifacética, sorprendiendo como siempre. ¿Cómo te sentiste en este reto? ¡Ay! ¡Extasiada! ¡Muy contenta! ¡Buenas noches, Maxi Center! Pero yo quiero saber qué piensa nuestra querida diosa Raquel. ¿Qué onda con esta belleza? De verdad, qué gusto que lo guardaste hasta el final para que se nos pudiera enchinar la piel y poder así gozarte bien presente. Dios, desde esta silla. Ay, de verdad, amé todo. Amé verte peluquear, amé verte saltar, brincar, lo que tú haces, de verdad. Felicidades. Felicidades, todo eso. Mi muñequita hermosa, mi Yari. Aries. No, de verdad, yo te quiero decir que estamos muy contentos en La Más Draga de contar con un talento como el tuyo. Estamos muy agradecidos con el universo, con Dios, con Satanás, con quien sea que te haya mandado aquí a nuestra casa, La Más Draga. De verdad, muchas gracias por respetar, por llevar con orgullo esta marca tan hermosa. Y de verdad, eres un gran, gran, gran artista. Muchas gracias. ¡Gracias! Mi amor, te veo con ojos de amor. Una se emociona ante el talento, claro, y se rinde ante el profesionalismo. Es maravilloso poder ver a una artista tan chingona evolucionar no en el maquillaje, sino en todas las capacidades artísticas. ¡Felicidades! ¡Qué bonitas palabras! ¡Felicidades! Y yo cierro contigo, mi querida Vane de mujer. Aries, se ve que lo tienes todo, bebé. Se ve que lo disfrutaste, se ve que tienes tabla para el baile, ¿eh? Se ve que tienes tabla para el baile. ¡Felicidades, Aries! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¿Cómo te sientes con tanto cariño? La verdad es que me siento muy contenta. Me siento muy, 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 muy contenta. Muy feliz. Porque esta es la cereza del pastel. Este es el postre. Después de haber comido toda la temporada y habernos atragantado, de repente haber eructado, de repente haber hecho tantas cosas, y llegar aquí, comerte el postre, echarle un chingo de crema batida, la cerecita y tragártelo, es increíble, de verdad. ¡Sabe muy bien! ¡Disfruta ese postre! Te vemos en un ratito más. ¡Fuerte el aplauso para despedir en este reto a nuestra querida Aries! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Queda con ustedes la hermosa Catriana! Yeah.
chinita de pies a cabeza. ¿Cómo te sientes, mi hermosa, felina, preciosa? ¡Ay! ¿Cómo estamos, Pepsi Center? Estoy feliz. Solo quiero decir que lo logré. ¡Lo logré! ¡Estoy aquí en la final! Y no solo estás en la final, estás más amada que nunca, sorprendiendo y con el cariño y el grito de toda la gente que dice... ¡Qué hermoso momento! Bien se decía que iba a ser una noche llena de emociones y de verdad, sobre todo de sorpresas. ¿Qué sorpresa nos acaba de dar nuestra querida Catriona? ¿Verdad, mi diosa? Catriona, mira, te voy a decir. Esta mañana, cuando yo te vi ahí atrás, te dije, qué bonita la foto del año pasado donde tú estás viendo la final. ¡Qué emoción que este año tú estés en la final! Y te emocionabas con esto. Y te dije también, no sé por qué tengo un presentimiento de que me vas a sorprender. Me dejaste parada de chichi, así, mira. Güey, me dejaste sin palabras. Para que me dejes callada a mí, que tengo la boca así gigante. No puede ser, de verdad. Sin palabras, Kat. Sin palabras. ¡Ay! ¡Qué manera de dejarnos sin palabras! Mi Yari, yo te veo, bueno, con los ojos así, mira, saltaron más de enamorada. ¿Qué está pasando por tu mente? Es que, ¿sabes qué, Marisol? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Qué cariño! ¡Qué bárbara! Es que, ¿sabes qué? Ya no puedo hablar porque me dio pinche parvovirus de lo chingón que acabo de ver. ¡Eso! ¡Qué belleza! ¡Qué arte! Me encanta ver que haces lo que amas con tanta pasión y que llevas a Yucatán en la sangre con mucho amor. ¡Qué hermoso! Muchas, muchas, muchas y mil felicidades y mil bendiciones para ti siempre. Híjole, ¡qué manera de hacernos vibrar! ¿Sí o no, mi amor letal? ¿Qué está pasando por tu mente? ¡Catriona! A mí me pasan varias cosas contigo. No solo encontraste el verdadero tono de tu piel. Conectaste. Que se pare, que se pare. Párate. A la gente lo que pida, ¿eh? Y yo no me puedo parar. Párate. Ayúdenla. Ayúdenla. Te la paramos. Ponte al lado, ponte al lado. Ven acá. Ponte acá. Te voy a dar un chingadazo. No solo encontraste el tono de tu base, encontraste el verdadero sentido de tu vida y conectaste con tu corazón porque estás iniciando el camino a tu carrera artística en el mundo del espectáculo. ¡Ay, qué bonito! Híjole. ¿Y ahora cómo me siento? ¡No ven acá, cabrona! El corazón a todo lo que da. No, ayúdame. Ayúdala, ayúdala. ¿Qué? ¡Qué hermoso mensaje! ¡Ay! ¡Qué bonito que todo ese esfuerzo que has hecho, mi Catriona! Y que te fuiste calladita, calladita. Y mira, sorprendiendo hasta el final. Por favor, te veo hasta con los ojos llorosos de mujer, hermosa Dane. Cuéntame, ¿qué sientes en estos momentos? Catriona, lo mejor de la noche, sin duda. El público no se equivoca. Lo mejor de la noche, sin duda. Gracias por este show y por todo lo que diste en la temporada.
De verdad que te felicito y wow, me sorprendió. Ahora sí que me voy como tú en puntas. En puntas. Ya todas queremos ser felinas. Mira, antes de despedirte, yo sí quisiera que dieras un mensaje porque de verdad esto ha sido muy emotivo. Te veo ya con los ojos llorosos, te veo con el corazón aquí a mil, te siento. Un agradecimiento de todo el amor que te tiene esta gente esta noche. Antes que nada, muchas, muchas gracias a todos. Estoy a punto de llorar. Pero esto que acaba de hacer es para mi Yucatán. Siempre. Gracias. Gracias, gracias. Siempre he dicho que se les olvida una parte de la República, el sur. El sur sí está. El sur está presente y aquí estoy. Gracias, hermosa. El sur presente, disfruta todo este cariño. Chingona, mi Catriona, chingoncísima. Disfruta, mi hermosa. Disfruta de este cariño merecido con todo ese esfuerzo. Y para cerrar este reto, con ese mismo cariño, ese mismo amor, vamos a cerrar con broche de oro con nuestra cuarta finalista, ¡Electra! Final. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todo el Pepsi Center, Marisol. Que se escuche fuerte el aplauso para Electra. Y ahora, bueno, yo te podría decir muchas cosas que te vi espectacular, pero realmente las críticas que valen son las de nuestro querido panel de jueces. Mi querida diosa hermosa Raquel, quiero escucharte. Querida Electra, qué gusto verte llegar hasta aquí, la verdad. Yo sé que te costó mucho, sobre todo a nivel emocional, a nivel mental, pero no te dejaste,
porque eres una luchona y aquí estás. Felicidades, me encantó el show, me encantó tu energía, la tenías arribísima. Y de verdad, me encanta ver cómo la gente dice Electra la más, porque sí, Electra la más. Gran espectáculo nos acabas de regalar, mi hermosa. Mi Yari, quiero escucharte. Electra, no hombre, qué barba. Tú vives en el peligro, subiste y bajaste escalera, rodaste, giraste, hiciste muchas cosas que tenías muchas ganas de mostrarnos a todo. Dije, esto es muy arriesgado, es demasiado, pero lo lograste fantásticamente. Muchas gracias por mostrarle a nuestro público tu historia de vida muy importante y mostrarle a la gente que sí se puede siempre. ¡Claro que se puede! Te veo hasta con lágrimas en los ojos. Estoy muy contenta, Marisol, porque ha sido un camino difícil y estoy aquí, estoy disfrutando tanto esta final, en serio. Y es lo que temía, no poderla disfrutar por todo el contexto, pero en realidad hoy estoy súper feliz. ¡Muchas gracias, Pepsi Center! ¡Gracias! A seguir disfrutando como se debe. Y quiero saberlo todo de tu boca, Miletao. Allá afuera la gente puede decir lo que quiera, pero aquí adentro, cuando conectas con tu corazón, te conviertes en un chingón. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Cierro contigo, mi Vane, hermosa. Electra, me encanta. Sobre todo ese mensaje que diste a todas las personas sobre el VIH, eso me encanta, porque desde ahí se ve que eres una persona guerrera, fuerte, y que sabe a dónde va. Te felicito, Electra. Felicidades, felicidades por esa fuerza. Antes de despedirnos de este reto, ¿quisieras decirle algo a este público que está vibrando contigo? Yo también te amo, mi amor. Pues antes de despedirme, me gustaría decirle al público que le demos al mundo lo que queremos recibir. Si queremos ser amades, demos amor. Y nunca olviden que el amor hace al mundo girar. ¡Ea! ¡Llenemos al mundo de amor! ¡Qué hermoso! Mucho amor, mi querida Electra. Despedimos este reto contigo. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestras cuatro feminosas que lo hicieron espectacular. Y vienen más sorpresas. Y para eso... alguien viene con ustedes. Amiguitas, aquí en La Más Draga agradecemos a Mom Jean por su participación este año en la gran final. Muchas gracias, Mom Jean, la reina de las ginebras. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¡Miren nada más! ¡Qué belleza! Oigan, la Agustina Poderosa. Un aplauso para nuestra querida Alexis 3XL. Bueno, y también a Carla Fernández, que me prestó todo esto, por favor. También un aplauso. Oigan. Ay, ¡yo te amo más! Todos la amamos. Muchas gracias. Oigan, fíjense que muchas veces hemos hablado... que La Más Draga es una plataforma que no solamente es para verse bonita o para exponer el arte, sino también para hacer el bien común. Entonces, estamos aquí para premiar a la feminosa del año. La feminosa del año, amistades. Una mujer muy, muy querida y muy amada por todos nosotros, claro que sí. Y sobre todo porque este año específicamente puso al servicio de las víctimas del huracán Otis todo su arte y todo su poder de convocatoria. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la feminosa del año. Y ella es la Carrera Mami. Madre. Madre,
Ay, muy buenas noches, ¿cómo estamos? De verdad, no me lo esperaba, me quedé helado. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Nunca me lo imaginé. Todo lo he hecho con muchísimo corazón, con el alma. Seguiremos apoyando, porque la verdad, Acapulco nos necesita. Acapulco ocupa mucha fuerza. Acapulco los ama también y lo saben. Y recuerden que estas fiestas, perdón, estas temporadas de vacaciones también los esperamos, de verdad, porque necesitamos que ustedes vayan y visiten Acapulco. Tenemos restaurantes abiertos, tenemos playas abiertas, tenemos mucha hambre también. Y gracias de todo corazón. ¡Fuerza Acapulco! ¡Felicidades! ¡La más chingona! Te amo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso, ay, la hija. Verdad! ¡Ay, amiga! ¡Se nos cae! ¡Qué bonito todo, la verdad! ¡Qué hermoso, qué emotivo! Es la emoción. Seguimos con las emotividades. Sí, porque fíjense que también, obviamente, es increíble, por ejemplo, que hoy haya infancias que estén creciendo con el arte drag. Por ejemplo, ahí hay una infancia. Oli, Oli. Entonces, es increíble, pero no podemos olvidar quién nos ha dado camino, quién ha abierto, quién ha pavimentado las calles. Entonces, queremos reconocer a la más legendaria. Antes que nada, yo he de confesar que me robé a mano armada aquella palabra icónica del pupú. Pupú. Lo admito, arrésteme, señor Justicia. ¡Ay, qué tal! De ahí te inspiraste. Claro, y siempre lo digo y lo reafirmo. Muy bien. Miren, un dato curioso fantástico. Esta mujer fantástica fue fotografiada por el gran Joel Peter Wicking en los 90s. Vamos a presentar a la más legendaria. Ella es Alejandra Bogue. ¡Bellísima! ¡Preciosa! Muchas gracias. Ay, gracias. Tengo un nudo en la garganta, en verdad. Ay, soy muy chillona, perdón. De verdad, miren, gracias, porque yo pienso que el hecho de, como lo he dicho muchas veces, que no te traiciones. A veces ser tan auténtica no le gusta a la gente, pero la verdad es que yo prefiero ser así, no traicionarme. Y qué bueno, para mí es una bendición haber dejado camino al andar. Esto es una muestra. Gracias. 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 Miren, de verdad, a veces somos tan crueles con nosotros mismos y de verdad yo quiero agradecer encarecidamente, esto no me lo esperaba honestamente, a la más draga. De veras, a toda la gente que está detrás, a toda la gente que… Pues por eso estamos aquí todas unidas, unidos y unides, porque finalmente la unión hace la fuerza y aquí está la resistencia trans. Ay, corazones.
Ay, corazones. Este tipo de cosas, el día que dejemos el cuerpo, esto, estos sentimientos, estos halagos, estos gritos, me los voy a llevar muy celosamente a mi tumba. Gracias, Johnny. Gracias. Fuerte el aplauso para Alejandra Bogue, la más legendaria. ¿Quién dice que solo hay una forma de hacer las cosas? El enemigo no es tu competencia, es quien limita tus oportunidades. En Story, revolucionamos la industria creando productos extraordinarios, porque queremos ayudarte a conseguir lo que mereces. Y para lograrlo, necesitas un aliado que te dé más. Nuestra historia es única y nuestra misión grande. Reescribe tu historia y logra lo extraordinario. Lo que algún día alguien te dijo que no podrías. Story, mereces más. ¡Ea, ea! ¡Muchacha! ¡Que pase la casa, Betty Center! ¡Ya! ¡Amiga, está la gente súper conmovida! ¡Amiga! ¡Qué lujo estar aquí arriba, la verdad, viendo tanto rostro icónico! ¡Y lo sabes! ¡La verdad! Muñecas, hoy venimos nosotras porque es muy fuerte ser una mujer, es muy fuerte ser una loba, pero es más fuerte ser la más querida. Y lo saben perfectamente de mujer. Ya. Amiga, 2 años aquí seguidos y de las más queridas muchachas. Parte dos del años, grupo. Muchachas, que ha sido la verdad un gran lujo. Gracias a ustedes, porque este es un premio que lo otorgan ustedes, el público, con sus votos, con su cariño, muchachas. Por nuestro carisma. Este premio no es de desempeño. Este premio es de carisma, este premio es de conexión con ustedes. Y ahora sí que la que conecte, muchachas. La que conecte, chicuelas. Pero bueno, antes de todo, ver, yo quiero escuchar un grito de las putas. ¡Ya! ¡Ay, son un chorro! Yo quiero escuchar un grito de las panochitas. ¡Y lo saben! Y por último, quiero escuchar un grito de quién debe ser la más querida esta noche. ¡Y lo saben! Ustedes votaron y hoy Story presenta la más querida. ¿Qué va a ganar? Ya te enteraste del premio, está espectacular. Me quedé fría. Un gran premio, muchachos. Nunca te has visto, la verdad. Nunca te has visto. La verdad. 99,000 pesos. ¡Muñecas! Story tiene el 99 de aprobación en sus créditos. Es la tarjeta para todas nosotras y lo saben perfectamente. Un lujo, amiga, la verdad. Lo sabes. Un lujo, como dices tú, ser feminosa, ser además, mujer, pero ser más querida es un lujo extra, mamacita. Ya, la más ¿quieren querida. ¿Quieren escuchar a la más querida de la noche? Ay, muchachas. Muñeca. A ver, las manos. La más querida que entra a este selecto grupo es ni más ni menos que mi madre, Kylie Cassandra Ponce de León. ¡Que pase! ¡La panochita de México! ¡Ya, amiga! ¡Qué lujo! ¡Felicidades, muñeca! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Ay, se me cae! ¡Hermanas! Pues qué contenta, de verdad. Oye, ya quiero llorar. ¿Pero y el cheque? ¿Y el cheque? ¡Falta el cheque! ¡Ya! Lo que se viene, muñequita. Hoy es tu noche y lo sabes perfectamente. Mira cómo tienes al Pepsi Center contenta, la panochita está contenta, está vibre y vibre. Bueno, ¿y el cheque? Yo estoy esperando el cheque, la verdad. El cheque para podernos operar, ¿será, muñeca? ¿Será? ¿O será que Purga ya va a tener un iPhone? ¡Ay, no! Se lo merece, di con sus 20 pesos. ¿Sabe? ¡Ya! Bebé, pero felicidades porque ya, sabes perfectamente que este es un grupo. ¡Ya, ay, qué si lujo son 99 mil pesos, muchachas! Oye, ¿pero quién trae ese cheque? ¡99,000 pesos! ¡Alto! Yo quiero saber quién trae el cheque porque este no es uno de los edecanes de la más draga. Este será? Es uno nuevo. Este es un chico nuevo. ¿Podemos ver el rostro de este chico? ¿Qué? Padre, por favor, ¿tienes algo que decir? Kylie, nomás tuviste entretenidos las últimas semanas. No va a poder.
Nos sacaste una sonrisa a pesar de los momentos incómodos o tristes. Y todo siempre siendo leal a ti misma. Hoy confirmo que... Hoy confirmo que no estoy equivocado de estar enamorada de ti por los últimos 12 años. Dailis Cassandra Poncelo, ¿te quieres casar conmigo? Esto no me lo esperaba, de verdad. Saliste ganona, mami. Y lo sabe, cheque y anillo. Qué lujo. Un aplauso para Kylie y Manu, los padres del drag y lo saben. Gracias, de mujer, de verdad. No, no tengo palabras, pero lo que voy a hacer es que este cheque... Para la boda. Para la luna de miel. ¿Qué? Yeah. ¿O será que hacemos una boda grande? Y lo, aquí en el Pepsi Center. ¿Será que me alcance? Pues qué lujo, muñequita. Gracias. Muchísimas felicidades. Gracias. Gracias a todos, la verdad. Sigan disfrutando la noche. Panochitas de México. Y lo, oh, porque hoy se celebra doble, mamacita. Muñecas, sigan disfrutando. Ahorita nos vemos. Muchachas, un fuerte aplauso para los futuros esposos. ¡Y lo saben! Ay, bueno, fíjense que durante todo este tiempo, La Más Draga ha sido una plataforma que ha promovido el arte y la cultura mexicana de gran alcance. Y esta noche queremos también ocupar esta atención para hablar de un momento y un suceso complicado. México es un país con altos índices de crímenes de odio hacia nuestra comunidad. Con la ayuda de archivos y memorias diversas, el obituario LGBT, consideramos importante unirnos como comunidad para recordar a las personas fallecidas, asesinadas y muertas víctimas del odio y los discursos terribles de este país. También como comunidad tendríamos que unirnos para exigirle a las autoridades la resolución de estos crímenes. Acompáñenme a recordar a nuestras personas LGBT fallecidas este año. Efectivamente, unámonos como comunidad para exigir justicia y también para combatir los crímenes de odio. Bueno, Alexis, ahora también vamos a recordar cosas más gratas. Es momento de recordar también cosas felices, porque ya tenemos 6 años. ¿Sí? Ya 6. ¡Ay, pensar! Pareciera que fue ayer. ¿Qué?
cuando la más draga tenía una pasarela de 1.5 metros. Lo recuerdo muy bien. Pensar que fue ayer, cuando una final tenía como 200 personas. Sí. Bueno, yo te voy a decir, pensar que cuando les dije en la primera final, oigan, hagan historias, pero guárdenlas. Y sí las guardaron. ¡Ay! Cuando no filtraban nada, vi. ¡Ay! Pero mira ahora, ¿hasta dónde estamos? Exactamente. Y por eso es importante recordar este momento, que hoy estamos vivos celebrando el arte drag mexicano. Este momento debe ser inmortalizado, porque recordar es volver a vivir. Así que yo quiero invitar y llamar a todas mis hermanas feminosas, a todas de todas las temporadas, venga, para feminosas, una gran foto histórica. ¡Vengan todas, amigas! ¿Dónde están las feminosas? ¡Ea! ¡Qué bonitas! Casita, tomen captura de esto. Es momento de hacer nuestra gran pose para que esta foto perdure por los siglos de los siglos. Ahora sí, pónganse guapas, amigas. Que hemos vivido, pero yo quiero saber si están listos para saber el resultado final de la noche. ¡Ay, yo los amo! ¡Que se escuchen las porras! ¡Es el momento en el que lo necesito! ¡Vibrar con todo! Es momento de que nuestras cuatro finalistas hagan su última pasarela de este sexto sentido. ¡Aries! Te recibimos con un fuerte aplauso. Que se escuche el aplauso para Aries. Y ahora, que vibre el Pepsi Center para recibir a la felina Catriona.
sigamos con esa energía para recibir ahora a nuestra queridísima Juana Guadalupe. Espectacular, le dicen por ahí, que se siga sintiendo esa energía, esa magia para cerrar esta pasarela con ¡Electra! De ver a estas cuatro feminosas finalistas para hacer la más de esta sexta temporada. ¿Cuánto cariño se han ganado, mis hermosas feminosas? Bien merecido lo tienen. Y antes de seguir, quiero presentar a dos adorados que todos amamos y que traen parte del premio de esta noche. Quiero que se escuche el fuerte el aplauso para Tóxico y Venenito. ¡Ay! ¡Mis rompecorazones! Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, mi gente? ¿Todo eso traes por ahí, Venenito? Todo eso y más para la finalista. Venenito, que se escuche el aplauso, que se sienta, porque además les voy a presentar que ya la tuvimos esta noche bailando y gozando. ¡Ay! ¡Qué buenas porras! ¿Qué tal? ¿Cómo ves a nuestro público el más chingón? No inventes, está a reventar el Pepsi Center. ¡Reventando! ¡Me encanta esa energía! Oigan, y con esa misma magia, misma energía, quiero que recibamos a alguien que queremos muchísimo, que también nos enamoró, talentosa por donde quiera que se le vea, nuestra reina saliente, que no pare la Fifi Fiesta. Al final, qué rápido se pasó este año. Yo te amo, te admiro. Y quisiera que nos dieras unas palabras para toda esta gente, no solo para esta gente, sino para la próxima ganadora de este sexto sentido. Pues primero que nada, estoy muy contenta, muy feliz de todo este año. Estoy muy agradecida con la más draga, con Bruno y Carlos, porque pude viajar, pude conocer gente increíble. México, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, muchos lugares. Y lo que se viene, dices tú, la fiesta no termina y sigue la torna fiesta y ni modo. Yeah. ¡Y ni modo! ¡Eso! Te ves regia, te ves espectacular. Mira, cuatro finalistas hermosas que han hecho un gran papel.
pero solo una ganadora. Y antes de seguir con lo mío, quisiera que les dieras un consejo esta noche para que quede ganadora. Pues que lo hagan con todo, que ese año que empieza, piense con la mente y con el corazón. Que una reina no solamente es lo visual, sino también lo que hay aquí adentro. Solo sean agradecidas y valoren mucho lo que se viene, porque es increíble, es padrísimo. ¡Uy, lo que se les viene! Y ahora sí, llega el momento del suspenso. Vente para acá, mi querida Fifi. Cuatro feminosas, cuatro finalistas, y solo una será la ganadora de esta noche. Será Aries, talentosa, profesional, multifacética y con el don de la palabra. ¿O será Catriona? Nuestra gatita galáctica que ha sorprendido con su talento y su magia hasta el final. O nuestra muy querida y amada Juana Guadalupe de Jesús, que se ganó el corazón de nuestras feminosas y de todo nuestro público esta temporada. O bien será Electra, la sorpresa de la temporada, que capítulo tras capítulo nos sorprendió y no fue la excepción esta noche. Y yo quiero preguntarles, ¿están listos para conocer a la ganadora del sexto sentido? Y la ganadora, vibren conmigo. ¡Ay! Yo también voy a llorar. La ganadora que se lleva el corazón de este sexto sentido, que se lució esta noche y que no deja de conquistarnos con esta magia. Una felina, y es Catriona. Gracias a todos. Y gracias a nuestro público, el más chingón.